Muy buenas tardes, amigos míos. Bienvenidos a su canal Miki Noticias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, dio un gran, importante informe hoy, hace unos momentos, debido a la indicación de que ya estamos pasándonos a el semáforo naranja a partir del próximo lunes. Hoy es 26, viernes 26 de junio, y el próximo lunes, que será 27, 28, 29. El próximo 29, lunes 29 de junio, comenzamos con semáforo naranja. Varios establecimientos van a abrir, pero con medidas de precaución. Se recomienda andar en la calle, pero de alguna manera también con grandes medidas de precaución. Centros comerciales y deportivos también van a poder de alguna manera abrir, pero con medidas de precaución. Vamos a escuchar el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum. Como me comprometí, cada viernes voy a dar a conocer el color del semáforo de COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la siguiente semana. Hoy quiero informarles que a partir de lunes entraremos paulatinamente y con estrictas medidas sanitarias al semáforo naranja. Quiero mostrarles las tendencias de hospitalización en la ciudad. En la primera gráfica se presenta el número de hospitalizados en los más de 50 hospitales públicos y privados COVID-19 en la ciudad. En ella se puede observar una reducción del 17.5% en el número de camas ocupadas entre el 21 de mayo y el 25 de junio. En esta segunda gráfica podemos ver que el número de hospitalizados se redujo en 36% en los 11 hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para las mismas fechas. Con base en estos indicadores, es que podemos avanzar paulatinamente y, reitero, con estrictas medidas sanitarias hacia el semáforo naranja. El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con un aforo del 30%. Es decir, si en condiciones normales entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También el lunes abrirán los deportivos privados y públicos, pero solamente en deporte individual a la intemperie, y siguen cerrados los gimnasios, baños de vapor, etc. El martes abrirán los negocios del centro histórico, con un aforo también del 30% y con un protocolo muy especial para el centro histórico, donde varias calles se harán peatonales para permitir la sana distancia y abriendo alternadamente los números pares y nones, y también con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El miércoles abrirán hoteles al 30% y restaurantes también, promoviendo el servicio al aire libre, con un aforo del 30 al 40%, dependiendo de los espacios abiertos. Esto lo hacemos porque está demostrado científicamente que la posibilidad de contagio es menor al aire libre. El jueves abrirán tianguis y mercados, pero también con estrictas medidas, con un mayor espacio entre puestos y un solo flujo peatonal. El viernes abrirán estéticas con 30% de capacidad y solamente con previa cita. El lunes 6 de julio podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales, pero también solamente al 30% de su capacidad. En semáforo naranja no pueden abrir ni cines ni teatros, tampoco museos, ni corporativos de oficinas de diversos servicios, tampoco oficinas de gobierno que no dan atención al público, tampoco servicios religiosos ni servicios educativos, casas de juegos, pistas de patinaje, boliches, billares, tampoco pueden abrir. Eventos con público, salones de fiestas, cantinas, bares, antros y discotecas, tampoco pueden abrir en semáforo naranja. Para todos los negocios que abren, hay 10 reglas comunes. Por ejemplo, las y los empleados deben usar en forma obligatoria equipo de protección personal,
no solamente los cubrebocas, sino careta protectora, además de filtros sanitarios. Ustedes pueden consultar las 10 reglas en covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias. Si estas medidas no se cumplen, habrá sanciones, porque lo más importante sigue siendo el cuidado de la salud. Quiero hacer esta reflexión con ustedes. La mayor parte de los habitantes de la ciudad hemos asumido responsablemente las medidas sanitarias. En la transición al semáforo naranja, debemos ser todavía más responsables. Hemos visto cómo en otras ciudades del mundo, la imprudencia puede llevar a rebrotes de contagios que llevan de nuevo un cierre. Por ello, recuerden las 3 reglas básicas. 1. Riguroso uso de cubrebocas. Mantén la sana distancia y constante lavado de manos con agua y jabón o con gel. 2. Si tienes el más mínimo síntoma de enfermedad respiratoria, quédate en casa para no contagiar. Y manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel para que te demos seguimiento médico personalizado. 3. Si puedes, quédate en casa el mayor tiempo posible, sobre todo las personas vulnerables. Recuerda que la pandemia no ha terminado y que aun cuando pasemos a semáforo naranja, tenemos que seguir protegiéndonos. Estoy convencida que juntos vamos a salir adelante. ¿Qué tal, amigos? Esa es la información que nos trae la doctora Claudia Sheinbaum hace unos momentos. Y pues vamos a ver cómo fluyen las cosas. Vamos a dar una vuelta por el centro de la Ciudad de México, el Zócalo y las áreas aledañas. Vamos a ver qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no puede funcionar. Vamos a también comunicarnos con, bueno, en lo personal, a comunicarnos con la comunidad, con los vecinos, para que puedan trabajar de una manera positiva en combinación con toda la comunidad, porque muchos vecinos están abriendo sus negocios, más que nada como restaurantes, y veríamos la manera de que pudieran seguir trabajando o reaperturar muchos que cerraron. Y puedan poner sus mesas en atención a la gente de una manera óptima para que nos funcione a todos, porque también todos queremos muchas veces tomar un café, comer un refresco, una torta, un desayuno o u otros productos de la misma comunidad. Así es que vamos a ver cómo fluyen todas estas cosas. Gracias por verme, seguimos informando a Miki Noticias en YouTube para ti.